Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Narro Córdoba. Conmigo vas a tener una orientación del curso de gramática, lengua española. Con cualquiera de esos nombres se le conoce al curso. Vamos a hacer un repaso de aquello que normalmente viene o que es más importante en un examen de admisión, apuntando a lo que es San Marcos. Normalmente San Marcos te va a tomar preguntas de temas básicos, de temas elementales que el alumno debe saber. ¿Qué preguntas te vienen en San Marcos? ¿Qué capítulos te vienen en San Marcos? O sea, cuando tú estás en la universidad, ¿qué cosa es lo que necesitas en lengua 1? Necesitas saber cómo se ve el proceso comunicativo, 1. ¿Cómo son los procesos comunicativos en el Perú? 2. ¿Cómo hablas? 3. ¿Cómo escribes? 4. Además de eso, vamos a encontrar que a veces te vienen preguntas referente a qué cosa es una palabra y cómo funciona la palabra. Esto de acá lo vamos a convertir a lo que es un examen de admisión. Primero, te vienen preguntas de comunicación. ¿Cómo se habla en el Perú? Segundo, te viene realidad lingüística de Perú. Tercero, ¿cómo se habla? Te viene fonética, fonología, concurrencia de vocales, diptongo, triptongo, hiato. Cuarto, ¿cómo se escribe? Te viene ortografía, uso de mayúsculas, signos de puntuación y tildación. Quinto, te viene lo que es palabra, morfología, sustantivo, verbo, adjetivo, determinantes, pronombres, etc. Y cuarto, ¿cómo funciona? Oración, sujeto, predicado, núcleo, modificadores. Adicionalmente a eso, hay un capítulo que se llama semántica, que San Marcos, en los dos o tres últimos exámenes, normalmente ha puesto uno o dos preguntas de semántica, relaciones semánticas. Vamos a empezar nosotros, vamos a trabajar nosotros, vamos a repasar nosotros lo que es concurrencia de vocales. ¿Qué cosa es una concurrencia? Una concurrencia es una secuencia, es una sucesión de. Entonces, cuando hablamos de concurrencia de vocales, estamos hablando cuando dos sonidos de vocales se pronuncian sucesivamente en el interior de una misma palabra. La concurrencia de vocales presenta tres casos: diptongo, triptongo y hiato. Dip es dos. El diptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos sonidos de vocales en una misma sílaba, dos sonidos de vocales en un solo golpe de voz. El diptongo puede ser de tres clases o tipos. El diptongo puede ser de tres clases o tipos. El diptongo puede ser creciente, decreciente o homogéneo. ¿Qué cosa es crecer? ¿Qué cosa es decrecer? ¿Qué cosa es ser homogéneo? ¿Qué cosa es crecer? ¿Qué cosa es crecer? Crecer es ir de menos a más, de menor a mayor. Entonces, crecer es ir de una vocal débil a una vocal fuerte. Las vocales débiles son I, U. Las vocales fuertes son A, E, O. Entonces, el diptongo decreciente es aquel que queda formado por la unión de una vocal débil, I, U, con una vocal fuerte, A, E, O. La condición es que la vocal débil no lleve tilde. Si la vocal débil lleva tilde, ya no sería diptongo, sería hiato. Veamos acá. Débil, fuerte. Decimos, por ejemplo, vocal débil, vocal fuerte. Decimos acá, cuadro. Yo tengo una vocal débil y una vocal fuerte en una sola sílaba, en una misma sílaba, en un solo golpe de voz. A esto de acá se le llama diptongo creciente. Una débil y una fuerte, donde la débil no lleva tilde. La fuerte puede llevarlo, ¿eh? La fuerte puede llevar tilde. Miércoles tiene la E. De acuerdo, no hay problema. Murciélago tiene la E, no hay problema. La fuerte puede llevar, la débil no. ¿De acuerdo? Creciente, una débil y una fuerte, donde la vocal débil no debe llevar tilde. Decreciente, a la inversa, al revés.
es de una vocal fuerte a e o a una vocal débil i u. ¿Cuál es la condición? La misma, que la vocal débil no lleve tilde. La vocal débil no debe llevar tilde. Yo digo, decimos, ahí iré. Yo tengo una fuerte y una débil, donde la vocal débil no lleva tilde. Este es un diptongo decreciente. ¿Correcto? ¿Y homogéneo? Homogéneo son dos vocales débiles, dos vocales débiles diferentes. Dos vocales débiles diferentes siempre van a formar diptongo. Dos vocales débiles diferentes siempre forman diptongo. Dos débiles diferentes, con tilde o sin tilde, siempre forman diptongo. Siempre, no hay excepción. Yo te digo, por ejemplo, piura. Dos débiles diferentes siempre van a formar diptongo. Entonces, el diptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos sonidos de vocales en una misma sílaba, dos sonidos de vocales en un solo golpe de voz. Si dip es dos, trip es tres. El triptongo es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar tres sonidos de vocales en una misma sílaba, tres. Ya no son dos, son tres. Tres sonidos de vocales en una misma sílaba. El triptongo tiene una estructura fija. El triptongo presenta una estructura fija. El triptongo siempre está formado por una vocal fuerte entre dos vocales débiles, donde la fuerte es tónica y las débiles son átonas. Dicho de otra manera, la vocal fuerte tiene la mayor fuerza de voz, puede no llevar tilde. Las débiles son átonas, las débiles jamás van a llevar tilde, nunca van a llevar tilde. Viajó a Huaura, viajó a Huaura. Yo tengo, mira acá, yo tengo una vocal fuerte entre dos vocales débiles, donde la vocal fuerte es tónica y las débiles son átonas. A esta combinación se le llama triptongo. Yo tengo tres sonidos de vocales en una misma sílaba, tres sonidos de vocales en un solo golpe de voz. Eso es un triptongo. Diptongo 2, triptongo 3. Diptongo 2, triptongo 3. Dos sonidos de vocales en una sílaba, tres sonidos de vocales en una sílaba. Hiato significa separación. El hiato es el fenómeno que no acepta que dos vocales consecutivas formen una misma sílaba. No lo acepta. Sino que hará que cada sonido de vocal forme una sílaba independiente. Cada sonido de vocal se pronuncie mediante un golpe de voz independiente. ¿Correcto? En el hiato, dos vocales sucesivas no se leen en la misma sílaba, sino que cada una se leerá, se pronunciará en sílabas separadas. El hiato puede ser de dos clases o tipos. El hiato puede ser natural o simple, puede ser acentual o disolvente. Puede ser
Natural o simple puede ser acentual o disolvente. Hiato natural o simple. Hiato acentual o disolvente. Veamos acá. ¿Qué cosa es el hiato natural o simple? Es aquel que se separa en forma natural, se separa porque las vocales se pronuncian por su propia naturaleza con los labios separados, con los labios abiertos. Por lo tanto, no forman una misma sílaba, sino que harán que cada una forme su propia sílaba. El hiato natural puede tener dos formas. El hiato natural puede estar formado por dos vocales fuertes o abiertas. Dos vocales fuertes o abiertas siempre forman hiato. Dos fuertes o abiertas, con tilde o sin tilde, siempre forman hiato. Dos fuertes o abiertas. Mira, acá, yo digo. Le-a-mos. Dos fuertes o abiertas. Siempre, cada una forma su propia sílaba. Es hiato. Con tilde o sin tilde. Yo digo, por ejemplo, caótico. Dos fuertes o abiertas. Con tilde o sin tilde, siempre van a formar hiato. Primer caso, natural. O pueden ser dos vocales débiles, pero ya no diferentes, sino dos débiles iguales. Dos vocales débiles iguales siempre forman hiato. Dos débiles iguales siempre forman hiato. Se golpeó, va a tomar un antiinflamatorio. Dos débiles iguales siempre van a formar hiato. Entonces, el hiato natural o simple, dos vocales fuertes o dos débiles iguales. Y el acentuado disolvente son los casos de acá, el que rompe esto de acá. Mira, acuérdate acá. ¿Te acuerdas acá? ¿Cuál era la condición? Que la débil no lleve tilde. Si la débil llevaba tilde, formaba hiato. ¿Qué tipo de hiato? Acentual o disolvente. Entonces, yo tengo acá una vocal fuerte y una débil, o una débil y una fuerte, pero con tilde en la débil. Pero con tilde en la débil. Veamos acá. Una fuerte y una débil. Yo digo. Escúchame bien. Piensa. ¿Qué dice ahí? No, no dice eso. ¿Qué dice? Vamos a ver. Dice. Engreída. ¿Y qué debe decir? Engreída. Se rompe el posible diptongo. Si se rompe el diptongo, a eso se llama hiato. ¿Y cómo lo representamos? Mediante una tilde en la vocal débil o cerrada. Entonces, yo tengo una fuerte. Mira, yo tengo una fuerte y una débil. Pero con tilde en la débil. A esto se le llama hiato acentual. O al revés. Una débil y una fuerte. Una débil y una fuerte. Yo digo. ¿Qué dice ahí? Panadería. ¿Qué debe decir? Panadería. Se rompe el diptongo. Tilde en la débil o cerrada. Yo tengo una débil y una fuerte con tilde en la débil. Acá estamos formando hiato acentual o disolvente.
todo lo referente a los casos generales de la concurrencia de vocales. Ahora, estos casos generales presentan casos de excepción, casos especiales, también tres. Vamos a revisar cada uno de ellos. Como decíamos en la parte anterior, la concurrencia de vocales es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar dos o más sonidos de vocales sucesivamente colocados en el interior de una misma palabra. Si fuesen dos sonidos de vocales, es diptongo. Si fuesen tres sonidos de vocales, es triptongo. Si los sonidos de vocales se pronuncian en sílabas separadas, se llama hiato. Esa concurrencia, esos casos de concurrencia, esos casos, van a presentar situaciones especiales, situaciones de excepción. A estos casos especiales, los vamos a dividir en tres grupos. Caso 1, caso 2 y caso 3. El caso número 1, el falso diptongo. Me dicen, la combinación UE-UI, UE-UI, después de la consonante Q, o sea, así. Mira, que, so, qui, tar, u, e, u, i, después de la consonante Q, jamás van a formar diptongo. ¿Por qué? Porque en esa posición la vocal U no se pronuncia. No es queso, no es cuitar. La U no se pronuncia, es que, so, qui, tar. Si la concurrencia es el fenómeno de pronunciación, y acá no se pronuncia, definitivamente no hay diptongo. U, E, U, I, después de Q, jamás forma diptongo. ¿Y qué pasa cuando va después de la G? Cuando va después de la G, por ejemplo. Por ejemplo. Observa. G, Ra. Gui. Ra. Observa, tampoco se pronuncia la U. No es guerra, no es guitarra, es guerra, es guitarra. La U no se pronuncia, por lo tanto no forma diptongo. Entonces, U, E, U, I, después de la consonante Q, jamás va a formar diptongo. Y después de la consonante G, generalmente no forma diptongo. Señor, disculpe una pregunta. ¿Por qué me dice que después de Q jamás? Y después de G, generalmente no. ¿Hay alguna excepción? Sí. ¿Cuál es la excepción? Cuando en el caso de la G, usamos diéresis. Observa. José de la Riva. Hablamos de un... Pregunta, ¿José de la Riva Aguero? No. José de la Riva... Agüero. Para que la U se pronuncie, guerra, güero, guerra, agüero. Para que la U se pronuncie, a la U se le coloca diéresis. La diéresis en esa combinación hace que la U se pronuncie. ¿Qué dice acá? Pinguino. ¿Qué debe decir pingüino? ¿Necesitamos que la U se pronuncie? Sí, le ponemos diéresis. Acá dice... Pin, wi, no. Entonces, u, e, u, i, después de la Q jamás formará diptongo. Después de la G solo formará diptongo si la U lleva diéresis. A veces acá la persona pregunta, disculpe, señor, ¿y por qué agua no lleva diéresis? ¿Por qué? Porque la combinación es u, e, UI, y acá es UA, por eso es que no lleva diéresis. Una pregunta, ¿y por qué agüita sí lleva diéresis? Porque agüita tiene la combinación UI. ¿Correcto? Entonces, repito, UE, UI, después de Q, jamás formará diptongo. Después de G, solo formará diptongo si la U lleva diéresis. Vamos a ver el segundo caso especial. Vamos a verlo acá, ¿ya? Bien, veamos acá, mira.
Vamos a ver el caso número 2. Vamos a ver el caso número 2. Mira, el caso número 2 nos habla acerca de la H intervocálica. Es decir, la letra H que va entre dos vocales. Cuando la H va entre dos vocales, o sea, dos vocales son separadas por una H. Por ejemplo, ahorro. Acá, la H está entre dos vocales. Esta es una H intervocálica. Escúchame. La concurrencia es el fenómeno que consiste en presentar y pronunciar. La H intervocálica no tiene sonido de pronunciación, no se pronuncia. Consecuentemente, la H intervocálica no influye en una concurrencia de vocales. No influye. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la ayuda ni la impide y se procede como si no existiese. Yo tengo A, O, RO. ¿Qué concurrencia tengo yo acá? AO. Y la AO, ¿qué concurrencia presenta? Hiato natural o simple. El paquete está ahí. ¿Qué concurrencia tengo yo acá? Con tilde en la débil. ¿Qué cosa hay? También hay un hiato. En este caso, acentual. Mira acá, mira bien acá, mira acá. Me dicen, saumerio. No tiene tilde, no tiene tilde. Por lo tanto, sau, me, erio. Esta palabra tiene dos concurrencias. ¿Cuáles son? AU y O. ¿Qué presenta? AU, diptongo de mayor a menor. Decreciente y O. Diptongo de menor a mayor. Creciente. Correcto. Caso número 2. La H intervocálica, al carecer de sonido, no influye en una concurrencia de vocales. Ni la ayuda ni la impide y se procede como si no existiese. Y finalmente, el caso número 3. El caso número 3 nos habla acerca de la Y o Y. Me dice, la Y o Y puede sonar como consonante o puede sonar como vocal. Como consonante suena así, como vocal suena así. ¿Cuándo suena como consonante? Cuando va al inicio de la sílaba. Yati. Paraguayo.
acá no forma nada. ¿Cuándo suena como vocal? Cuando va al final de la sílaba. Estoy. Acá suena así. Decimos. Uruguay. Acá suena así. Si la Y o Y suena como vocal, tendrá perfecta capacidad para formar tanto diptongos como triptongos. Entonces, la H intervocálica no influye. La Y o Y puede sonar como consonante o como vocal. Repetimos acá. Caso número 1. O, E, U, I. Después de Q, jamás forma diptongo. Después de G, solo formará diptongo si la U lleva diéresis. La H intervocálica, al carecer de sonido, no influye en una concurrencia de vocales, ni la ayuda ni la impide, y se procede como si no existiese. Caso número 3. La Y o Y puede sonar como consonante o como vocal. Cuando suena como vocal, tiene capacidad para formar tanto diptongos como triptongos. Vamos a ver cómo se presenta una pregunta en un examen de admisión. Vamos a ver esto. Las universidades como San Marcos, Villarreal, Callao, nos van a preguntar fundamentalmente dos cosas. Nos van a preguntar el llamado por el sí o el llamado por el no. Vale decir, me van a preguntar cuál tiene o cuál no tiene. Algo. ¿Cuál tiene o cuál no tiene algo? ¿Cuál presenta o cuál no presenta tal o cual cosa? Mira, me van a decir, por ejemplo, acá, me van a preguntar, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta diptongo? ¿Cuál presenta diptongo? Mira, yo tengo. Una débil y una fuerte, la débil no tiene til, diptongo. Querer, mira acá. UE, pero la Q le quita el valor a la E, acá no hay. Yo tengo. UI, pero la G le quita el valor a la O, no hay. Recreo, dos vocales fuertes, yato, acá no hay. Alternativa correcta sería la A. Me van a preguntar, ojo, acá me preguntan cuál tiene. Acá me van a preguntar cuál no tiene. Acá, cuál sí, acá cuál no. ¿Cuál de las siguientes alternativas no presenta hiato? ¿Cuál no presenta hiato? Acá, ¿cuál sí? Acá, ¿cuál no? No te olvides. Acá, ¿cuál sí? Acá, ¿cuál no? ¿Cuál no presenta hiato? Mira. La H intervocálica no influye. Dos fuertes si hay hiato. Mira. Una fuerte y una débil contienen la débil, si hay hiato. Mira, una débil y una fuerte, pero la débil no tiene tilde. Acá no hay hiato. Acá hay un diptongo. Mira acá. Dos fuertes, acá sí hay hiato. Alternativa correcta. Sí. Acá, ¿cuál no tiene? Y este tipo de preguntas que fueron muy frecuentes, muy frecuentes, a fines de los 90 en San Marcos, muy frecuentes. Si tú revisas los exámenes de admisión, vas a encontrar 2-3 años consecutivos el mismo enunciado. Me decían, señale la alternativa que presente 2 concurrencias de vocales, vale decir, una palabra que tuviera 2 concurrencias. En una sola palabra, 2 concurrencias. Mira acá. Yo acá tengo IE. Acá solamente hay diptongo. Yo digo
IA, con tilde en la I, acá solamente hiato. Ten cuidado acá, o IAIS. Separamos en sílabas. Separamos en sílabas, mira. O I AIS. ¿De acuerdo? Acá yo tengo hiato, acá yo tengo otro hiato y acá yo tengo un diptongo. Entonces, esta alternativa no tiene dos, tiene tres concurrencias. Tiene hiato, hiato, diptongo. Correcto, y mira acá. Reac, hiato. Sion, diptongo, solamente dos. Acá hay hiato y diptongo. Alternativa correcta es la D. O la moda que se ha puesto en los últimos 2 o 3 años con el sistema DECO. Ya no me piden palabras, sí, no. O me piden poco palabras, sí, no. O son escasas las preguntas, sí, no. ¿Qué hacen? Me dan un enunciado. Y sobre ese enunciado me piden diptongos, triptongos o hiatos. Sobre ese enunciado me piden. Vamos a ver acá. Mira, me dicen, cuando salió Sergio con sus amigos, Raúl le dijo a Rocío que se fuera a Huánuco o Arequipa para estudiar lingüística. Veamos las concurrencias. ¿Hay concurrencia acá? O A. Esto es un diptongo. Salió. Tilde en la fuerte. Este es un diptongo. Sergio. No tiene tilde. Este es un diptongo. Con sus amigos, Raúl. Tilde en la débil. Este es un hiato. Le dijo a Rocío. Tilde en la débil. Este es un hiato. ¿Qué? Acá no hay. La U. UE, después de Q no forma. Que se fue. No tiene tilde. Diptongo. A Huánuco. Mira, tiene tilde, pero en la fuerte. La débil está sin tilde. Este es un diptongo. Arequipa. UE, UI, después de Q no forma nada. Para estudiar. La débil no tiene tilde. Diptongo. Lingüística. Dos débiles diferentes siempre forman diptongo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? ¿Qué tenemos nosotros acá? Diptongo, triptongo, hiato. Me preguntan, ¿cuántos diptongos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos triptongos hay? Ninguno. ¿Cuántos hiatos hay? 2. Lo que me pregunten podemos contestar. Así pregunta San Marcos. Hola, somos la mejor academia virtual y te preparamos para las mejores universidades del Perú. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en IPlutón? En primer lugar, tenemos un calendario de estudio que nos permite estudiar a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde o en la noche. También nos permite estudiar en el carro, también puede ser en el parque, en cualquier lugar de la casa. ¿Por qué? Porque el segundo beneficio es que tenemos una página web. Pero ¿qué pasa si no tienes una laptop o no tienes un computador? Puedes bajar nuestra aplicación a tu celular. Eso quiere decir que a través del celular puedes estudiar con nosotros. ¿Y cómo son las clases? Las clases no son clases tediosas de 2 horas, de 3 horas o de 4 horas. No. Las clases son pequeñas pastillas de 5, de 10 y de 12 minutos. ¿Eso qué permite? Permite que el alumno pueda aprender a su ritmo. Pueda aprender despacio o acelerado como él desee. ¿Cómo son nuestros profesores? Nuestros profesores son
son los mejores profesores del medio, los cuales han sido rigurosamente calificados a través del sistema de profesores y Plutón. Aparte de eso, tenemos los simulacros, tenemos las prácticas calificadas, pero no son cualquier práctica, están por niveles. Eso quiere decir que si un alumno da la práctica 1 y le parece que está súper, va a pasar a la práctica 2 para ir mejorando y así sucesivamente hasta la práctica que él desee. Pero ¿qué sucede si él está en el colegio o está en la academia y de repente tiene una duda, tiene una pregunta que no le sale? Automáticamente toma la foto y nos manda la foto a nuestro foro de dudas y Plutón. Tenemos los reportes diarios y también los reportes semanales. Pero tenemos un plus adicional. El padre puede entrar a cada segundo para ver cómo está avanzando el niño, cómo está aprendiendo, si está yendo bien, si está yendo muy lento, y automáticamente va a poder colaborar con la educación del hijo. ¿Quieres saber cómo matricularte en Plutón? En primer lugar, regístrate en nuestra plataforma web o en nuestra aplicación de Android. Número 2, realiza el depósito en nuestro número de cuenta. Número 3, envíanos tus datos y la foto del depósito o de la transferencia. Y activamos tu cuenta en minutos. ¿Quieres una demostración en vivo? Escríbenos, envíanos tus datos e inmediatamente enviaremos a uno de nuestros colaboradores debidamente registrados a visitarte. Sé parte de la familia y Plutón, sé parte del cambio en la educación, sé parte de la mejor academia virtual del Perú. Te esperamos. Vamos a trabajar ahora una parte que es importante en el curso y que por su importancia normalmente es tomada por todos los exámenes de admisión, entre ellos San Marcos. El tema que vamos a trabajar, que vamos a recordar, que vamos a repasar es ortografía. Fíjate, etimológicamente se dice, se cree, se especula que el término ortografía proviene de dos voces: orto, que es orden o corrección, y grafía, que es gráfico, dibujo o escritura. Entonces, la ortografía sería la correcta escritura de la palabra. La correcta escritura de la palabra. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, tienes mala ortografía, definitivamente están mal. ¿Por qué? Porque no puedo tener mala, buena escritura. Yo no puedo tener mala ortografía. Lo que voy a tener es fallas ortográficas. Fallas ortográficas, no mala ortografía. La ortografía es la correcta escritura. Se divide en cuatro partes: tildación, signos de puntuación, uso de mayúsculas y uso de grafías. Algunos le llaman a esto ortografía literal, uso de letras. Tildación, signos de puntuación, uso de mayúsculas, uso de grafías. Algunos al uso de mayúsculas también le llaman ortografía literal. O sea, estamos hablando, ortografía literal es la buena escritura literal, escrita. Lo primero que vamos a ver nosotros es tildación. ¿Qué cosa es una tilde? Tilde es una línea oblicua que, colocada sobre la vocal de la sílaba tónica, representa gráficamente al acento. Entonces, cuando hablamos de tildación, estamos hablando de la parte de la ortografía que se encarga de la representación gráfica de los acentos. Para poder cumplir con su función, la ortografía se divide en tres partes: regla general, hiato acentual y acento diacrítico. Regla general, hiato acentual y acento diacrítico. Las partes son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una, no puedo aplicar las otras dos porque son inaplicables. ¿Correcto? Si la palabra es monosílabo, no puede ser polisílabo. Si es monosílabo, no puede tener hiato acentual porque el hiato rompe la sílaba, por lo menos es un bisílabo. Si la palabra tiene hiato, no es monosílabo. Si tiene hiato, ya no es una palabra general, es una palabra especial. Entonces, aplicar una implica que ya no aplique ninguna de las otras dos. Entonces, la tildación, tres partes: regla general, hiato acentual y acento diacrítico. No te olvides, como toda la parte del lenguaje es práctico. La regla general, me dicen, agrupa todas aquellas palabras que no tienen ningún tipo de acentuación especial. Entonces, se aplica a todos los polisílabos. Si se le aplico a los polisílabos, ¿a quién no se le aplico? A los monosílabos.
a los polisílabos que no presenten hiato acentual, porque si la palabra tiene hiato acentual, tilden la vocal débil o cerrada. Entonces, la regla general se aplica a todos los polisílabos que no presentan hiato acentual. Para colocar tilde, según la regla general, hay que seguir unos pasos sumamente sencillos. Vamos a revisar los pasos, la regla general y ejemplos prácticos, para luego pasar a ver los casos especiales y, al final, ver cómo se puede presentar una pregunta en esa parte en el examen de San Marcos. ¿Correcto? Vamos a ver entonces, vamos a revisar entonces la regla general. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Enumeramos las sílabas. Tercero, ubicamos la sílaba tónica, aquella sílaba que recibe la mayor fuerza de voz de la palabra. Ubicamos la sílaba tónica. Corazón, corazón, corazón. Inés, ají, reloj, amor. Héctor, alumno, difícil, carpe, tórax, escribe. Código, matemática, física, filosofía, química, escribes, véndelo, entrega, llévatelo. Finalmente, aplicamos la siguiente fórmula. ¿Qué me dice? Si la sílaba tónica está en el número 1, esta palabra llevará tilde si termina en N, S o vocal. N, S, vocal. ¿Lleva tilde? Sí. Afirmación. Número 2, al revés, lleva tilde cuando no termina ni en N, ni S, ni vocal. Número 3, todas siempre llevan tilde. Número 4, todas siempre van a llevar tilde. Esta de aquí es nuestra regla general. Esta de aquí es nuestra regla general. Vamos a recordar, continuamos acá. Si la sílaba tónica está en el número 1, el acento de esta palabra es la última. Número 2, el acento está en la penúltima sílaba. Número 3, en la antepenúltima sílaba. Y número 4, en la tras antepenúltima sílaba. Si la sílaba tónica es la última, a esta palabra se le llama palabras agudas. Penúltima, graves o llanas. Antepenúltima, esdrújulas. Y tras antepenúltima, sobre esdrújulas. A las palabras agudas se les llama también oxítonas. A las graves, paroxítonas. Esdrújulas, proparoxítonas. Y sobre esdrújulas,
pre, pro, par, oxítonas. Entonces, sobre esto de acá aplicamos, mira, agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas. ¿Qué me dicen? Las agudas tienen su acento en el número 1, última, y llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Observa acá. N lleva tilde, S lleva tilde, vocal lleva tilde. No N, no S, no vocal. Siguen siendo agudas, pero no llevan tilde. Las agudas solamente llevan tildes y terminan en N, S o vocal. En cualquier otra letra, siguen siendo agudas, pero no van a llevar tilde. Dos, graves o llanas, al revés, llevan tilde cuando no terminan en N, ni S, ni vocal. Número dos, termina en N. N no lleva tilde. No N, no S, no vocal, lleva tilde. S no lleva tilde. No N, no S, no vocal, lleva tilde. Vocal no lleva tilde. No N, no S, no vocal, lleva tilde. Número 2. Tiene su acento en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni S, ni vocal. Las esdrújulas, todas siempre llevan tilde. Esdrújulas, todas las esdrújulas siempre van a llevar tilde. Y las sobresdrújulas, igual. Todas siempre van a llevar tilde. Las sobresdrújulas, todas siempre van a llevar tilde. Regla general, ¿cómo se aplica? Esta regla general va a presentar casos especiales. Vamos a recordar los 5 casos especiales. Vamos a recordar los 5 casos especiales de la regla general. Recuerda. La regla general, según la ubicación de su sílaba tónica, divide a las palabras en 4 grupos. Escúchame, recuerda y observa bien. La sílaba tónica puede ser la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. Si la sílaba tónica es la última, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Graves llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni S, ni vocal. Esdrújulas y sobresdrújulas, todas siempre van a llevar tilde. Esta regla general va a presentar algunos casos especiales, algunos casos de excepción. ¿Cuáles son esos casos especiales? ¿Cuáles son estos casos de excepción? Recordemos acá. Primero, si una palabra compuesta, cualquier palabra compuesta, a sí mismo, enumeramos 1, 2, 3, 4. A sí mismo. Número 2, termina en vocal, no lleva. Si una palabra compuesta se escribe en términos separados, así mismo, cada uno de los términos mantendrá su propia ortografía. Así mismo. 1, 2, 1, 2. Así. Número 1, termina en vocal, lleva tilde. Mismo. Número 2, termina en vocal, no lleva. Si una palabra compuesta se escribe en términos separados, cada uno de los términos mantendrá su propia ortografía. Primero. Segundo. Veamos acá. Segundo. Lo normal es que una palabra termine en una vocal o en una consonante. En una vocal o en una consonante. Entonces, si yo digo palabras como bíceps, cómics, forceps, tríceps, etc., no es lo normal, porque termina en doble consonante.
Si una palabra termina en doble consonante, se pronuncian las dos, bíceps. Pero para efectos de la ortografía, solo se considera hasta la penúltima. No se considera a la última. Y sobre esto se aplica la norma. Bíceps, cómix, forceps. Número 2, si no considero la última, termina en P. No acaba ni en N, ni S, ni vocal, lleva tilde. Número 2, termina en C, lleva tilde. Número 2, termina en P, lleva tilde. Las palabras que terminan en doble consonante se acentúan como caso especial. Tercero. Yo tengo una palabra simple. Décimo. Décimo, décimo, décimo. Décimo. Número 3, todas llevan tilde. Y tengo otra palabra simple. Séptimo. 1, 2, 3. Séptimo. Número 3, todas llevan tilde. Si dos palabras simples se unen y forman una palabra compuesta, la primera palabra pierde su ortografía y se aplica la norma sobre la última. Número 3, todas llevan tilde. Si dos palabras simples se unen y forman una palabra compuesta, la primera pierde su ortografía y se aplica la norma sobre la última. 4. Tengo una palabra simple. Físico. Físico, 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 físico. Número 3, todas llevan. Otra palabra simple. Químico. Químico, químico, químico. Químico, número 3, todas llevan. Si dos palabras simples se unen mediante un guión, aunque unidas, siempre son dos palabras y cada una mantiene su propia ortografía. Cada una va a mantener su propia ortografía. Cada una mantiene su propia ortografía. Ojo, en el caso 3 hay una palabra compuesta, en el caso 4 son dos palabras unidas por guión. Son casos diferentes. 5 casos especiales, van 4, falta 1. Mira acá. El caso 5 nos habla acerca de las palabras dítonas o diatónicas, que son aquellas palabras que terminan en el sufijo mente. Palabras que trabajan
con el sufijo mente. Vamos a recordar acá algunas palabras que terminan en mente. Sufijo mente. Decimos, por ejemplo, lógicamente, musicalmente, difícilmente, torpemente, etcétera, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Por qué se llaman palabras dítonas o diatónicas? Di es dos. Dítonas porque presentan, tienen dos sílabas tónicas. Tienen una sílaba tónica en su raíz y tienen una sílaba tónica en su sufijo. Veamos acá, raíz. Lógica, musical, difícil, torpe. Y una en su sufijo. Todas en mente. Su única clasificación es como palabra dítona. No es aguda, no es grave, no es... No, es solamente es palabra dítona. Para colocarle tilde a estas palabras, se aplica la norma solo sobre la raíz. Se aplica la norma solo sobre la raíz. Si elimino mente, ¿qué me queda? Lógica. 1, 2, 3, todas llevan. Elimino mente, me queda musical. Número 1, termina en L, no lleva. Elimino mente, me queda difícil. Número 2, no N, no S, no vocal, lleva tilde. Elimino mente, que me queda torpe. 1, 2, termina en vocal, no lleva. Entonces, para colocarle tilde a las palabras dítonas, se aplica la norma solo sobre la raíz. Con esto, ojo, con esto, estamos terminando lo que es regla general. Con esto terminamos lo que es regla general. La regla general y sus cinco casos especiales. No te olvides, para colocar tilde hay tres partes. Regla general, lo terminamos con esto. Y acto acentual, que ya lo estudiamos, vamos a repasarlo. Y el acento diacrítico, fundamentalmente monosílabos. Vamos a estudiarlo, vamos a repasarlo, vamos a recordarlo. ¿Correcto? Como habíamos conversado, la tildación, para tildar una palabra tenemos que tener en consideración tres cosas. Tres. La regla general, el hiato acentual y el acento diacrítico. La regla general la habíamos trabajado en la parte anterior. El acento diacrítico todavía no lo hemos revisado. El hiato acentual lo vimos en concurrencia de vocales. Recordemos, la regla general la terminamos en la sesión anterior. Agudas, graves, esdrújulas, subesdrújulas, agudas, tilde con NS vocal, graves, tilde, no N, no S, no vocal, esdrújulas, subesdrújulas, todas siempre. Vamos a recordar en concurrencia de vocales. Hiato acentual o disolvente. ¿Qué cosa es el hiato acentual? Es la disolución o rompimiento del posible diptongo. Es decir, se llama hiato acentual cuando las vocales que formaban el posible diptongo se leen en sílabas separadas. Tenemos acá palabras. Caímos. Panadería. Oído. Garú. A. Enfrielo. Fíjate, las vocales se leen en sílabas separadas, se escriben en sílabas separadas, se pronuncian en sílabas separadas. Por lo tanto, acá no hay diptongo. En el diptongo las vocales deben pronunciarse en una misma sílaba. Si se pronuncian en sílabas separadas, no es diptongo, se llama hiato. Como rompe el diptongo, se llama hiato disolvente. Como se representa mediante una tilde en la débil o cerrada, se llama también acentual. Entonces, ¿qué cosa es el hiato acentual? Es la disolución o rompimiento del posible diptongo. Es decir, se produce hiato acentual cuando las vocales que formaban el posible diptongo se leen en sílabas separadas. Su representación gráfica es la colocación de una tilde siempre en la vocal débil o cerrada. Si tiene hiato, la palabra, si tiene hiato, si la palabra tiene hiato acentual, ya no aplico la regla general.
La regla general se aplica a las palabras que no presentan hiato acentual. Para terminar, el acento diacrítico. El acento diacrítico agrupa todas aquellas palabras que presentan algún tipo, que tienen algún tipo de acentuación especial. Algunos textos lo hacen todo de frente, todo de golpe. En algunos está separado por subgrupos. Prefiero yo esta segunda división porque permite desglosar mejor esta parte. Fíjate, el acento diacrítico agrupa a todas aquellas palabras que presentan algún tipo de acentuación especial. Vamos a dividirlo en grupos. El grupo número uno, monosílabos que antiguamente llevaban tilde y en la actualidad ya no. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Ti, di, vi, dio, vio, fe, fue, fui. No deben llevar tilde, bajo ninguna circunstancia no deben llevar tilde. Si se les coloca tilde, se considera como un error ortográfico. No deben llevar tilde. Uno. B. Grupo número 2. Grupo número 2. Monosílabos que en algunos casos llevan tilde y en otros casos no. Si se les coloca tilde, significan una cosa. Si no se les coloca tilde, significan otra. Colocarle tilde le cambia la categoría y le cambia el significado. Acuérdate, si tú mimas, él te cede. Si lleva tilde cuando es afirmación, ella sí vendrá. Lleva tilde cuando se refiere a la persona que habla. Se desmayó, pero volvió en sí. No lleva tilde cuando es un condicional. Si practicas, vas a mejorar. No lleva tilde cuando es nota musical. Compuso en sí menor. Tú. Lleva tilde cuando es pronombre, se refiere a la persona. Ella y tú discutieron. No lleva tilde cuando es un posesivo. Trae tu cuaderno. Mi. Lleva tilde cuando se refiere a la persona que está hablando. A mí me gustó el partido. No lleva tilde cuando es un posesivo. Mi carro está en la cochera. Tampoco lleva tilde cuando es nota musical. Toca siempre en mi mayor. Más. Lleva tilde cuando expresa cantidad. Quiere más dinero. No lleva tilde cuando es conjunción adversativa. Quiere más no puede, pero no puede. Él. Lleva tilde cuando es pronombre, se refiere a la persona. Ella y él son amigos. No lleva tilde cuando es un determinante artículo. El carro, el gato, el perro. T. Lleva tilde cuando es la bebida. El té con limón es agradable. No lleva tilde cuando es pronombre. Ella te vio. Sí, lleva tilde cuando es verbo. Ser o saber. Lleva tilde cuando es verbo. Verbo ser. Sé una buena persona. Verbo saber. Yo sé que puedes lograrlo. No lleva tilde cuando es pronombre. Se fue. D. Lleva tilde cuando es verbo. Quiere que le dé dinero. No lleva tilde cuando es preposición, carpeta de madera.
Sí. El grupo número 3. El grupo número 3 es un caso atípico, ¿no? ¿Por qué atípico? Porque la palabra con tilde y sin tilde mantiene la categoría gramatical, es adverbio. Lo que va a cambiar es su significado. Por eso es que algunos libros, algunos, le llaman tilde semántico. ¿De acuerdo? Esto, si lleva tilde significa una cosa, si no lleva tilde significa otra. Aún. Si lleva tilde, significa todavía, falta, ausencia, falencia, pérdida. Ana aún no llega, todavía no llega, falta llegar. Aún sin tilde, es inclusive, además también, hizo algo tan malo que aún su abuelo se enojó. Hizo algo tan malo que incluso su abuelo se enojó, que inclusive su abuelo se enojó, que además de todo su abuelo también se enojó. De el grupo número 4. Las palabras de acento enfático. Las palabras como que, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y todas sus variaciones en femenino. Y en plural llevan tilde cuando son pregunta o admiración. ¿Qué pasó? ¿Qué golazo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto quieras pagar? ¿Dónde nos encontramos? Donde quieras. ¿De acuerdo? Llevan tilde cuando son pregunta, directa o indirecta, o cuando son exclamación. Y finalmente, el grupo número 5. La última modificación de la Real Academia, noviembre del 2010, le quitó tilde a tres grupos de palabras. Solo antes llevaba tilde cuando era adverbio, solamente, no llevaba tilde cuando era adjetivo, soledad, no lleva ahora. La conjunción disyuntiva o, antes llevaba tilde cuando iba junto a un número para evitar que se confunda con el cero, en la actualidad no lleva. Los demostrativos, este, ese, aquel, y todas sus variaciones en femenino y en plural. Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Antes llevaban tilde cuando eran pronombres, no llevaban tilde cuando eran adjetivos. En la actualidad no llevan tilde, ni como pronombres ni como determinantes. Colocarle tilde es un error ortográfico. Con esto estamos terminando todo lo que es tildación. Todo lo que es tildación lo tenemos acá. Tú agarra cualquier pregunta de cualquier examen de admisión y consulta con estas normas y vas a sacar la respuesta. Recordemos, cuando nosotros hablamos de tildación, estamos hablando de fundamentalmente tres partes.
La primera es la regla general. Agrupa las palabras en agudas, graves, esdrújulas o esdrújulas. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, tras antepenúltima sílaba. Agudas llevan tildes y terminan en NS vocal. Graves, no N, no S, no vocal. Esdrújulas o esdrújulas, todas. Siempre sin excepción. Hablamos del hiato acentual, tilde en la vocal débil o cerrada cuando se rompe el diptongo. Y el acento diacrítico, palabras que a veces llevan tilde y a veces no, fundamentalmente. Si, tú, mi, más, el, te, se, de. Sobre eso de allí, mira, normalmente las universidades te toman de dos maneras las preguntas de este tipo. Las preguntas son directas, por ejemplo. Las preguntas son directas. Me dicen, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Me plantean, por ejemplo, acá. Me dicen, ¿qué alternativa está incorrectamente tildada? Veamos acá. Tórax grave o llana, no acaba ni en N, ni S, ni vocal, lleva tilde, correcto. Difícil grave o llana, no acaba ni en N, ni S, ni vocal, tildada, correcto. Ángel grave o llana, no acaba ni en N, ni S, ni vocal, correcto. Ojo, las mayúsculas también se tildan. Recreo, grave y llana, tener vocal no lleva. Entonces, esta es la incorrecta. Me piden que está mal. O me piden que está bien. ¿De acuerdo? Concluí. Palabra aguda, termina en vocal, lleva tilde, correcto. Héctor, grave o llana, termina en vocal, debería llevar tilde. No lleva, está mal. Fácilmente, palabra dítona, fácil, número 2, debería llevar tilde, no lleva. ¿De acuerdo? Está mal. La palabra es Rubén, no Rubén. Y en caso de que fuese Rubén, termina en N, no debe llevar tilde. ¿Qué está bien? La A. Correcto. O me piden, en forma genérica, repito, directa, que está mal, que está bien, o selección, seleccionamos. Me dicen, dado un juego de palabras, cuál es aguda, cuál es grave, cuál es esdrújula, cuál es sobresdrújula, cuál está bien escrita, cuál está mal escrita. ¿De acuerdo? Me dicen acá, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes alternativas no es aguda? Reloj aguda, ají aguda. Tare a, grave o llana. Amor aguda. ¿Cuál no es? Correcto, las preguntas directas. Ahora, en los 2 o 3 últimos años, vale decir, en los 4 o 6 últimos exámenes, si bien es cierto, universidades como San Marcos, Villarreal, Callao, no han renunciado a este tipo de preguntas, han puesto un nuevo tipo de preguntas. Un nuevo tipo. ¿Cuál es? Me ponen un párrafo. Y sobre este párrafo me hacen preguntas. 1, 2 preguntas sobre un párrafo. ¿Correcto? Normalmente, ¿qué me piden? ¿Cuántas tildes faltan? Entonces, apliquemos lo que hemos estudiado. Café aguda, termina en vocal, lleva tilde. Está aguda, termina en vocal, lleva tilde. De más aguda, termina en S, lleva tilde. Llévatelo. Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, todas llevan tilde. Aquí, aguda, vocal, lleva tilde. Apunta, grave o llana, termina en vocal, no lleva. Cuaderno, grave o llana, termina en vocal, no lleva. Bitácora, aguda, grave, esdrújulas, todas llevan. Que tú, capitán, aguda, termina en N, lleva tilde. Wow, ura, grave o llana, vocal no lleva. Jamás, aguda, termina en S, lleva tilde. Tomará, aguda, vocal lleva tilde. Otra, grave o llana, vocal no lleva. Cosa, grave o llana, vocal no lleva. CA, grave o llana, vocal no lleva. T, este es un monosílabo. Pero se refiere a la bebida, acento diacrítico, lleva tilde. Limón, aguda, N lleva tilde, bien monosílabo, caliente, grave, llana, vocal no lleva. Entonces, acá me pueden pedir, primero,
Primero, ¿cuántas palabras contilia hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces yo pongo acá, tilde, 11. ¿Me pueden pedir esto de acá? Especificarlo. ¿Cuántas agudas con tilde? ¿O cuántas agudas sin tilde? Agudas con tilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confirmemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agudas, 8. ¿Me pueden pedir graves? ¿Me pueden pedir graves? Mira, observa las graves, ¿eh? Apunta, cuaderno, aura, otra cosa, sea, graves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas sin tilde. Me pueden pedir esdrújulas, por ahí esdrújula, 1, son esdrújulas, 1, me pueden pedir con concurrencia de vocales, ¿cuántos diptongos hay? Cuaderno de bitácora, que tu capitán, uaura, jamás tomar otra cosa que no sea, té con limón bien caliente, diptongo 1, 2, 3, triptongo 1, hiato 1, o sea, el modelo de preguntas, si bien es cierto, puede ser directa, bien o mal, de acuerdo, puede ser para desarrollar a este sistema, es al que se le llama sistema de eco, de acuerdo, o sea, proponerme, darme el dato, darme el enunciado, las palabras agudas tienen su acento en la última sílaba, llevan tilde y terminen en ese vocal, de acuerdo a esa definición, ¿cuántas palabras agudas hay? ¿Cuántas palabras agudas con tilde hay? ¿Cuántas palabras agudas sin tilde hay? Lo mismo hacen con graves, esdrújulas o esdrújulas o monosílabos. ¿Correcto? Son las formas como se puede presentar una pregunta dentro de esta parte en un examen de admisión. Vamos a revisar lo que es signos de puntuación. Miren, los signos de puntuación son un tema recurrente en los diferentes exámenes de admisión por una razón elemental. Todas las universidades en el desarrollo de sus carreras te piden informes de lo que te mandan a leer. El informe tiene que estar correctamente redactado. Si tú omites una coma, si nosotros omitimos un punto, si nosotros pasamos por alto un punto y coma, nuestra redacción está mal y ese informe obviamente está mal. Entonces, uno de los requisitos básicos para hacer un buen informe es respetar los signos de puntuación. Los signos de puntuación son todos aquellos símbolos que utiliza la persona para representar en el plano de la escritura las diferentes tonalidades, cadencias, entonaciones del hablar diario. Los signos de puntuación básicos, los básicos, son cuatro. Es el punto, es la coma, es el punto y coma y son los dos puntos. Esto lo vamos a aprender, vamos a aprender la teoría y lo tendremos que practicar bastante para que no cometamos errores que a veces son de cosas elementales. Veamos acá. Lo primero que tenemos nosotros, lo primero que vamos a ver nosotros es el caso del punto. Fíjate. Punto, coma y punto y coma. El punto es la pausa mayor. La coma es la pausa menor. El punto y coma es la pausa intermedia entre el punto y la coma. Tiene rasgos del punto seguido.
tiene rasgos de la coma, sobre todo la enumerativa. Entonces, punto, coma y punto y coma. Veamos acá. ¿Qué cosa es el punto? El punto es la pausa mayor. Es tan mayor, es tan marcada, que con su presencia se va a dar por finalizada una oración. El punto puede ser de tres clases o tipos. Puede ser seguido, puede ser aparte, puede ser final. Observa la estructura. Punto seguido. Separa dos cláusulas que están trabajando el mismo tema. Aparte, separa dos cláusulas que trabajan temas diferentes. No acepte información posterior. Termina. El punto seguido da por finalizada una oración. El punto aparte da por finalizado un párrafo. El punto final da por finalizado un texto. Sobre esto de acá, ¿qué me pueden pedir a mí? No me van a pedir de ninguna manera dónde va el punto final, ni hablar. No me van a pedir, por la presencia de la sangría, el punto y aparte. Lo que sí me van a pedir es cuántos puntos deben colocarse en el texto o cuántos puntos seguidos deben colocarse en el texto. Entonces, veamos acá. Mira, el número de puntos, vamos a llamarle enunciado A, el número de puntos es igual. Número de puntos es igual al número de verbos principales sin nexo. ¿Correcto? Veamos entonces, mira. Veamos entonces, mira. Yo tengo verbo, 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 verbo. ¿Correcto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos. Así como está, no me sirve. Tengo que buscar los verbos principales. Entonces yo tengo verbo principal, verbo principal, verbo subordinado, subordinado, principal, subordinado, principal, subordinado, principal. ¿Qué sucede si entre el verbo principal y el verbo principal hubiera un nexo? ¿Qué me dice? El número de puntos es igual al número de verbos principales sin nexos. Si tuviesen nexo, los dos se cuentan como un solo verbo. O sea, acá yo considero un solo verbo. Subordinado, no me interesa. No me interesa, principal, acá hay otro. Principal, acá hay otro. Subordinado, no me interesa, principal, acá hay otro. Entonces, ¿cuántos verbos debo colocar? 1, 2, 3, 4. 4 verbos. Por lo tanto, 4 puntos. Porque el número de puntos es igual al número de verbos principales sin nexo. Si tuvieran nexo, los verbos se consideran como uno solo, un solo punto. ¿Correcto? Y si me piden número de puntos seguidos, es igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque no voy a contar el punto final. El punto final no es seguido, no lo cuento. 1, 2, 3. 4 puntos en total, 3 puntos seguidos. Punto y cómo se encuentran los puntos que me pidan. El segundo signo de puntuación frecuente en la redacción habitual en el uso es la coma. El punto era una pausa mayor. La coma es una pausa menor. Es tan menor
que con su presencia jamás se va a dar por terminada una oración. La coma puede trabajar dentro o fuera de la oración, pero nunca la termina. La coma puede ser de 7 tipos diferentes. Puede ser enumerativa, hiperbática, elíptica, incidental, vocativa, apositiva, adversativa. A veces le ponen nombres alternos, alternativos, ¿no? Pongo uno, le llamo pues coma conjuntiva, o le llamo esto, qué sé yo, pues coma de inciso, o le llamo pues coma exoración. O sea, hay diferentes tipos. En todo caso, vamos a revisar todos, ¿no? Primero, tenemos la coma enumerativa. ¿Qué cosa es una coma enumerativa? Es aquella que sirve para separar elementos análogos en una enumeración. Separa elementos análogos, o sea, yo digo, por ejemplo, Héctor compró pan, arroz, azúcar, té y café. Mira, estos de acá son elementos análogos. Pan, arroz, azúcar, té, café. Los elementos análogos se separan mediante una coma. Salvo que los dos últimos estén marcados por una conjunción, en cuyo caso ya no uso coma. Acá no debo utilizar coma enumerativa. Puedo usar cualquier otro signo, pero acá no debe haber coma enumerativa. ¿Correcto? La coma enumerativa puede ir en el sujeto: Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile son sudamericanos. Puede estar en el sujeto o puede estar en el predicado. Sirve para separar elementos análogos en una enumeración. Primero. Segundo. La coma hiperbática. Formulemos una oración. Yo digo, por ejemplo, los niños llegaron ayer. Analizamos. Un punto, una oración. Un verbo, oración simple. ¿Quiénes? Los niños. Sujeto. Llegaron ayer, predicado. Niños, núcleo de sujeto. Llegaron, núcleo de predicado. Los, modificador directo. Ayer, circunstancial de tiempo. A la coma hiperbática, algunos autores le llaman también coma circunstancial. Es aquella que sirve para desordenar y reordenar la oración. ¿Por qué se le llama coma circunstancial? Porque sirve para sacar al circunstancial de su posición original, moverlo al centro, moverlo al inicio, cambiarlo de sitio. Yo digo, por ejemplo, ayer los niños llegaron. Yo pregunto, un punto, una oración. Un verbo, oración simple. ¿Quiénes llegaron? Los niños, sujeto. ¿Qué pasa con los niños? Llegaron ayer, predicado. Niños, núcleo de sujeto. Llegaron, núcleo de predicado. Los, modificador directo. Ayer, circunstancial de tiempo. Mira, observa acá.
hemos movido al circunstancial. Cuando el circunstancial se mueve, debemos colocar a esta coma que sirve para marcar el desplazamiento del circunstancial. A esta coma se le llama coma hiperbática o coma circunstancial. Sirve para mover al circunstancial de su posición original. Tercero, tenemos la coma elíptica. La coma elíptica es aquella que sirve para reemplazar al verbo reiterativo, de tal manera que se evite la redundancia. Reemplazar al verbo reiterativo. Reiterar es repetir. Yo digo, Ana lee un cuento y Edith lee una novela. Mira, yo tengo acá lee, verbo, lee, verbo. Por ubicación, verbo 1, verbo 2. Pero fíjate, la acción es exactamente la misma. A eso se llama redundar. ¿De acuerdo? Esa es una expresión redundante, por lo tanto está mal, por lo tanto es incorrecta. Para volverla, para hacerla, para convertirla en correcta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar al verbo reiterativo, reemplazarlo por una coma. A esa coma que reemplaza al verbo reiterativo se le llama coma elíptica. Y tiene el mismo valor que el verbo anterior. Es decir, si yo digo, Ana lee un cuento y Edith una novela, estoy diciendo que Ana lee un cuento y Edith lee una novela. Mismo valor. Ana compró un cuento y Edith una novela, significa compró. Ana rompió un cuento y Edith una novela, significa rompió. Ana viajó a Piura y Edith a Ica, significa viajó. Tiene el mismo valor que el verbo anterior. ¿De acuerdo? Repite la función del verbo anterior, la función, pero no la palabra. ¿Correcto? Entonces, reemplaza el verbo reiterativo para evitar su redundancia, su repetición. Luego tenemos la coma incidental. La coma incidental es aquella que encierra información importante pero suprimible. Importante pero suprimible. O sea, yo puedo eliminar esa información y la oración no va a alterar su mensaje. Yo digo, mi verbo es. ¿Quién es violenta? Lupe. ¿Qué pasa con Lupe? Es violenta. ¿Esto que justifica la violencia? Es decir, que es celosa, es un dato importante, pero si yo lo elimino, la información es exactamente la misma. Por lo tanto, este dato que yo puedo eliminar es un dato incidental, va entre comas. Estas comas que encierran la información adicional, que encierran
El dato incidental, estas son comas incidentales. Encierran información importante pero suprimible. Luego tenemos la coma vocativa. El vocativo es un elemento exoracional. ¿Por qué exoracional? Porque no forma parte ni del sujeto ni del predicado. Es más bien hacia quién va dirigida la acción oracional, hacia quién yo me dirijo. ¿Correcto? Alumnos, entreguen sus cuadernos. ¿A quién me dirijo? A los alumnos. No es sujeto, es un vocativo. Señores, padre de familia, sus hijos deben venir con su tarjeta de control. ¿A quién me dirijo? A los señores padres de familia. Es hacia quién me dirijo yo en la oración. Peruanos, piensen bien lo que hacen para tener una mejor calidad de vida. ¿A quién me dirijo? A los peruanos. Yo digo acá. Yo digo, por ejemplo, yo digo, Jaime, tus amigas te saludan. Un punto, una oración, un verbo, oración simple. ¿Quiénes saludan? Tus amigas, sujeto, te saludan, predicado. Esto, que no forma parte ni del sujeto ni del predicado, se llama vocativo. Y el vocativo se separa de la oración mediante una coma. A esta coma se le llama coma vocativa. El vocativo puede ir antes de la oración, en medio, tus amigas, Jaime, te saluda. O al final, tus amigas te saludan, Jaime. Pero siempre va separado mediante comas. Luego tenemos la coma apositiva. ¿Qué cosa es una aposición? La aposición repite la función del núcleo del sujeto. Si lo repite, siempre va después del núcleo. La aposición, núcleo, siempre va después del núcleo para poderlo repetir. No puede ir antes, si no, no sería repetición. La aposición repite la función del núcleo del sujeto, siempre va después del núcleo. Yo digo, Francia, el último campeón, celebra. Un punto, una oración, un verbo, oración simple. ¿Quién celebra? Francia, ¿quién celebra? El último campeón, sujeto, celebra, predicado. ¿Quién celebra? Francia. ¿Quién celebra? El último campeón. Cuando yo tengo dos elementos que cumplen la misma función, el primero es núcleo de sujeto. El que repite al núcleo se llama aposición. El verbo, núcleo de predicado. Si la aposición va con comas, se llama aposición explicativa. Si va sin comas, se llama especificativa. Como estamos hablando del caso de la coma apositiva, vamos a ver que esta aposición va con comas. A estas comas que encierran la aposición se les llama comas apositivas. Finalmente,
tenemos la coma, adversativa. Es aquella que va delante de una conjunción adversativa cuando la cláusula es corta. Si la cláusula es larga, es extensa, se usa punto y coma. Si no, simplemente usamos coma, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, yo digo, quiere ir, pero no puede. Fíjate, pero, conjunción adversativa. Antes de la conjunción adversativa debe ir coma. O sea, ahí va coma. A esta coma se le llama coma adversativa. Tenemos coma, es la pausa menor. Tenemos sus 7 clasificaciones y el empleo de cada una de ellas. El tercer signo de puntuación, primero punto, después coma. El tercer signo de puntuación de uso más frecuente, de evaluación más constante, es el uso del punto y coma. Se llama punto y coma porque tiene rasgos del punto y tiene rasgos de la coma. Es la pausa intermedia. Punto, pausa mayor, coma, pausa menor, punto y coma, pausa intermedia. Entre el punto y la coma. No tiene clases, pero tiene usos específicos. Tiene casos específicos de uso. Me dicen, se usa punto y coma para separar dos cláusulas que están trabajando el mismo tema. No necesariamente las mismas palabras, pero sí el mismo tema. Usted haga lo que le ordenaron. Ellos que desarrollen lo que quieran. Obviamente acá me están diciendo de que alguien dio una directiva y que una persona va a hacer lo que le mandaron y las otras no. Ese es el problema de ellos, frente a la misma directiva. Entonces, como me están hablando del mismo tema, mi nexo es punto y coma. Este es el caso menos frecuente. Segundo, me dicen, se usa punto y coma en los casos de enumeración compleja. Mira acá. Si a mí me dirán esta oración, Jorge, el abogado, Andrea, la enfermera y Juan viajaron, y me preguntan, ¿cuántas personas viajaron? Así como está, es imposible saberlo. Si yo hago esto, mira, si yo hago esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas viajaron. Si alguien me dice, Hugo, pero ¿qué pasa si abogado es a posición de Jorge? Si esta cláusula ya tiene coma, el nexo tiene que ser punto y coma. ¿Cuántos viajaron? Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Hugo, y si enfermera fuese a posición de Andrea, acá debe ir punto y coma. Viajaron uno, dos y tres. Un ratito me dicen, pero ¿no era que cuando hay conjunción no debe colocarse coma? No. Lo que no debe colocarse es coma enumerativa. Y esto ni siquiera es coma, es punto y coma. Lo que no debe colocarse es coma enumerativa. Y esto, repito, ni siquiera es coma, es punto y coma. Cuando el elemento enumerado ya tiene coma, a esto se llama enumeración compleja. Se usa punto y coma para separar elementos de una enumeración compleja. Segundo caso. Observa acá. Rocío compró un libro y Sofía una gaseosa. ¿Qué me están diciendo acá? Mira, me están diciendo que Sofía compró una gaseosa. Esta coma de acá es una coma elíptica. Está reemplazando a un verbo para evitar su redundancia. ¿Correcto? Ahora bien, si una de las cláusulas, la primera o la segunda, si una de las cláusulas ya tiene coma,
El nexo no puede ser coma, porque ya hay coma. El nexo tiene que ser punto y coma. Entonces, se usa punto y coma para unir dos cláusulas, de las cuales una de ellas, la primera o la segunda, una de ellas ya tiene coma, cualquiera que sea su tipo. Cuarto caso. Recuerda, la coma adversativa se usa delante de las conjunciones adversativas. Mira, esta es una conjunción adversativa. Se usa delante de la conjunción adversativa cuando la cláusula es corta. Una, dos, tres palabras núcleo. Si fuese extensa, ya no uso coma. ¿Qué uso? Uso punto y coma. Se usa punto y coma antes de la conjunción adversativa cuando la cláusula es extensa. Si la cláusula fuese corta, fuese breve, una, dos, tres, cuatro palabras, se usa simplemente coma. Y mira acá, observa acá. Estudió mucho durante todo aquel semestre académico, sin embargo, no logró aprobar ese curso que tanto le preocupaba. ¿Cuál es la conjunción? ¿Cuál es la conjunción? Sin embargo, la conjunción está formada por dos palabras. Cuando la conjunción es una estructura, es una construcción, va entre dos pausas. Pausa acá y pausa acá. La segunda pausa es coma. La primera, si la cláusula es corta, coma. Si la cláusula es extensa, punto y coma. Acá la cláusula es extensa, por lo tanto uso punto y coma. Se usa punto y coma delante de la construcción, delante de la locución, delante de la estructura, de la conjunción, ¿de acuerdo? Cuando la cláusula es extensa. Si la cláusula fuese corta, fuese breve, bastaría una coma. Esto de acá tiene una excepción. El caso del aclarativo. Vamos a revisar su aclaración y vamos a terminar con el uso de los dos puntos. Vamos a revisar esa parte. Como estábamos conversando, se usa punto y coma en varios casos, ¿no? Se usa punto y coma cuando trabajas dos cláusulas que están indicando el mismo tema, en los casos de numeración compleja, en los casos de las conjunciones adversativas cuando la cláusula es grande, en los casos de las locuciones, pero me dicen, cuando se trata de un aclarativo, no se usa punto y coma. El aclarativo va entre dos comas. Veamos la siguiente oración. Moisés es un beodo, es decir, es un borracho. ¿Qué palabra quiero aclarar? Yo quiero aclarar el significado de la palabra beodo. Esto es lo que yo quiero aclarar. ¿Y qué significa beodo? Beodo significa borracho. Acá está mi aclaración. ¿Correcto? Para aclararlo yo utilizo un nexo. Acá está. Este es mi nexo aclarativo. Es decir, me dicen, la conjunción aclarativa no usa punto y coma, usa dos comas. Simplemente dos comas. La construcción aclarativa va a colocarse siempre entre dos comas. Es el caso, es la excepción, ¿no? Cuando una construcción no usa punto y coma, sea el tamaño que sea, el enunciado, la cláusula, la oración, lo que va a usar siempre es dos comas. Coma antes y coma después. Para terminar con esto de lo que es signo de puntuación, un signo que también se usa en forma reiterativa son los dos puntos. Observa bien. Casos muy puntuales en el uso de los dos puntos. Me dicen, primero, me dicen, se usan dos puntos previo a una cita textual. La cita textual va entre dos puntos. Previo a una cita textual, se usan dos puntos. Primero. Segundo, se usan dos puntos
antes de una conclusión o sentencia. Hay una persona que debemos amar y respetar mucho. Sentencia, nuestra madre. Se usan dos puntos previo a una conclusión o sentencia. Mira, se usan dos puntos como equivalente a una conjunción causal. No me deben castigar porque decir la verdad no es un delito. Se usan dos puntos después en una carta de un vocativo. En una carta, en un documento, se usan dos puntos después de un vocativo. Y se usan dos puntos para especificar elementos previamente generalizados. Generalizo todos. Lo especifico. ¿Quiénes son todos? Aldo, Andrea, Luis, Vilma, Bernardo, Mónica y Enrique. Se usan dos puntos para individualizar, especificar elementos previamente generalizados. Un dato importante, jamás debes usar dos puntos después de un verbo, salvo que sea una cita textual. Jamás dos puntos después de un verbo, salvo que sea una cita textual. Solo en los casos de cita textual van dos puntos después de verbo. Si no, está mal. Jamás dos puntos después de verbo, salvo en los casos de una cita textual. Con esto terminamos los signos de puntuación más usados en un examen de admisión. El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Vamos a explicar la parte de uso de mayúsculas. Las mayúsculas son un tema muy simpático para las universidades. Todas las universidades, si revisamos en los últimos 8 años o 7 años, todas las universidades en todos sus exámenes de admisión siempre ponen preguntas de uso de mayúsculas. Para colocar correctamente las mayúsculas, debemos tener en consideración dos o tres cositas previas. Tres nociones antes de las reglas y cuatro o cinco reglas que abarcan un todo. Esas cuatro o cinco reglas van a tener un montón de aristas. Pero si sabemos esas cuatro o cinco reglas, no debemos tener mayor problema para escribir correctamente las mayúsculas. Vamos a ver la parte previa. Me dicen, primero, las mayúsculas también se tildan. O sea, si yo uso mayúscula, fíjate, ¿qué dice ahí? Ahí dice África. ¿Qué debe decir? África. Las mayúsculas también deben tildarse. Primera noción previa. Segundo, ¿qué cosa es una palabra enfática? ¿A qué se llama palabra enfática? En más de una oportunidad, a lo mejor nos ha llamado la atención, cuando hemos ido a comer algo, hemos ido al cine, en la puerta te ponen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te ponen salida y todas las letras las ponen con mayúscula. A eso se llama palabra enfática. ¿Qué cosa es una palabra enfática? Es toda aquella palabra en la cual todas las letras se escriben con mayúscula. Todas van con mayúscula. Yo hablo, por ejemplo, de Isabel la Católica. ¿Qué debe decir? Católica. Si la palabra enfática debe llevar tilde, la tilde se le coloca. Tercera noción previa, antes de
Mira, yo tengo letra inicial, mayúscula. Tengo la palabra. Página. ¿Qué debe decir? Página. Le coloco la tilde. Vamos a abreviarlo. Letra inicial. La abreviamos. Si la vocal tildada queda dentro de la abreviatura, la tilde se mantiene. Estas son las tres nociones previas que debemos siempre tener en cuenta, siempre recordar. De acá para adelante es aplicación de reglas, fundamentalmente. ¿Cuándo van con mayúsculas? ¿Se escribe con mayúscula? Primero, todos los nombres propios de personas, animales, cosas, lugares. Los nombres propios siempre van con mayúscula. Segundo, se escribe con mayúscula la letra inicial de todo enunciado. Todo enunciado empieza con letra inicial mayúscula. Tercero, se escribe con mayúscula los números romanos. Cuarto, se escribe con mayúscula la palabra Dios y todos los atributos divinos. Las demás son normas complementarias a estas. Vamos a ver una por una. Me dice, se escribe con mayúscula la letra inicial de todo enunciado. Se escribe con mayúscula la letra inicial de todo enunciado. Mira acá. Yo digo, letra inicial se escribe con mayúscula. ¿A qué se llama letra inicial de un enunciado? Aquella con la que se inicia la cláusula. La mascota corría por el parque. Punto. Y aquella que va después de una pausa mayor. Sus amos la cuidan mucho. Letra inicial y después de una pausa mayor. ¿Cuáles son las pausas mayores? ¿Cuáles son las pausas mayores? Es pausa mayor el punto. El punto es una pausa mayor. ¿Qué otra pausa mayor hay? Se escribe con mayúscula después de un interrogativo. Dentro y fuera de. Observa bien acá, mira. Observa acá. Se escribe con mayúscula después de un interrogativo. Después de interrogativo, mayúscula. Acá hay interrogativo, pero va con minúscula. Interrogativo, mayúscula. ¿Por qué acá mayúscula y acá minúscula? Por la presencia de la coma. Si yo pongo coma, es una pausa menor, minúscula. Si no pongo coma, prevalece la pausa mayor, mayúscula. Se escribe con mayúscula después de un exclamativo. Ganamos mayúscula, clasificaremos mayúscula. Se escribe con mayúscula.
se escribe con mayúscula, después de los dos puntos, en una cita textual. Si la cita textual va entre comillas, yo digo, gritó, cita textual, comillas, mayúscula, se escribe con mayúscula, después de una cita textual, cuando la cita textual va entrecomillada. Se escribe con mayúscula. Se escribe con mayúscula después de los puntos suspensivos, cuando lo que sigue es una oración. Oración mayúscula. Tenemos el caso del uso de mayúscula, letra inicial, asociado a los diferentes signos de puntuación. Primer caso. Esto de acá es el primer caso. Segundo, me dicen, se escribe con mayúscula todos los nombres propios. Se escribe con mayúscula todos los nombres propios. Se escribe con mayúscula todos los nombres propios. En el caso de las personas, varón, o mujer, en el caso de animales, macho, o hembra, en el caso de las cosas, en el caso de los lugares, en el caso de las instituciones, lo mismo. Cuando hablamos de nombres propios, hablamos de reales o de creación. O sea, si yo digo, por ejemplo, Macondo, o digo, por ejemplo, Thor, etcétera, se escribe con mayúscula todos los nombres propios de personas, animales, cosas, lugares. Ahora, me piden que tenga especial cuidado con los antropónimos, que son los nombres propios de personas. Que tenga especial cuidado con los antropónimos. Vamos a revisar todos los casos de los antropónimos. Vamos a revisarlos. Vamos a empezar a revisar todo lo que es antropónimos. Recordemos, los antropónimos, antropo es hombre, antropónimo son todas aquellas palabras que sirven para nombrar individualmente a las personas. Entonces, se escribe con mayúscula los nombres de pila, los nombres de pila. Andrés,
Lorena, por ejemplo. Se escribe con mayúscula. Los apellidos. Guamaní. Quispe. Ahora, acá, dentro de lo que es apellidos, acá se considera, por ejemplo, los patronímicos. ¿Qué cosa es un patronímico? Los patronímicos son sustantivos que en la Edad Media se usaban solo como nombre. Fernando. Y en la actualidad, con alguna variación, han dado origen a apellidos. Fernández. Félix López de Vega. López. López. Se escribe con mayúscula. Los seudónimos. Ricardo. Reyes. Escribió con el seudónimo de Pablo. Neruda. Se escribe con mayúscula. Ojo, pseudo es falso. El seudónimo es el nombre falso que usa, que se pone la persona a sí misma para tapar, esconder, ocultar su nombre verdadero. ¿De acuerdo? Se escribe con mayúscula también los calificativos. El calificativo ya no se lo pone la persona a sí misma, sino se lo pone el crítico respecto de su arte. Hablamos acá, por ejemplo, del señor Félix García. Escribió con el seudónimo de Rubén Darío, y la crítica le llamó el poeta de los cisnes. Se escribe con mayúscula también. Los apodos. El apodo es el tratativo amical, o sea, es como te llaman tus amigos, los amigos del barrio, del colegio, de la academia, de la universidad. ¿Cómo te llaman tus amigos, no? Decimos se escribe con mayúscula también. Los alias. El alias es el tratativo delincuencial. Es como conocen a la persona en el mundo del AMPA. Por ejemplo, se habla de Alejandro Trujillo Ospina.
A él se le llama payaso, ¿no? Es un sicario colombiano acusado de haber sido contratado para matar a la empresaria Miriam Pfeiffer. Se recomienda que para diferenciar al apodo del alias entre el nombre y el sobrenombre, entre paréntesis se coloque una A minúscula, ¿no? Alejandro Trujillo Espina, alias payaso. Se escribe con mayúscula. Los hipocorísticos. ¿Qué cosa es un hipocorístico? Es el tratativo familiar. José. Hipocorístico. Pepe. Va con mayúscula. Acá dos o tres observaciones que pueden ser importantes. La primera, si tú observas, el artículo va con minúscula, salvo que el artículo forme parte del nombre propio. Si el artículo forma parte del nombre propio, el artículo va con mayúscula. Hablamos de capital de Cuba, La Habana. Quiere conocer el Cairo. Ella vive en Los Olivos, etc. Primero, me dicen, ¿qué cosa es un dígrafo? Los dígrafos son todos aquellos sonidos que están representados por dos letras. Si un dígrafo debe escribirse con mayúscula, solo va con mayúscula la primera. Yo digo, por ejemplo, dígrafo. Llegó, solo la primera. Llegó Paolo. Dígrafo, solo la primera. Guerrero para jugar contra. Dígrafo, solo la primera. Chile. Primera, segunda, tercera observación. En el caso de los apellidos compuestos. En el caso de los apellidos compuestos, siempre van con mayúscula, es nombre propio. Los apellidos compuestos van con mayúscula. Hablamos, por ejemplo, de Roberto Martínez Vera Tudela. Apellido paterno, apellido materno, compuesto, van con mayúscula. Si fuese el apellido, si el apellido estuviese unido por guión, igual, ¿no? Igual, no hay problema. Hablamos, por ejemplo, de Eduardo, dígrafo, Chávez, Riva, unido por guión, mayúscula, Olortegui. Mira, ¿qué pasa si el artículo, qué pasa si el apellido empieza con artículo? Va con mayúscula. Hablamos de Guillermo
La rosa va con mayúscula. Y si tuviese preposición de, la D va con minúscula. Francisco de Borda. Esto de acá presentan dos excepciones. Primero, ¿qué pasa cuando ponemos el de Borda como letra inicial, como parte inicial de una oración? En un listado, por ejemplo. Si lo pongo en un listado, definitivamente es letra inicial, va con mayúscula. Yo digo de Borda Francisco. Y lo mismo, si en una oración omito el nombre, pongo solamente el apellido, pasa a ser letra inicial del apellido, va con mayúscula. Vino el señor de Borda. ¿Y qué pasa si el apellido tiene preposición y artículo? Los dos van con minúscula. Hablamos del señor Pedro Calderón de la Barca. Todo lo referente a los antropónimos. Otro caso, te repito, otro caso que es frecuente en el uso de mayúsculas, no te olvides. Toda letra inicial. Todos los nombres propios. Observa acá. Aristas de estos casos. Se escribe con mayúscula, por ejemplo, se escribe con mayúscula todos los números romanos. Letra inicial. Carlos, números romanos. Y nombre propio. Números romanos. Nombre propio. Se escriben con mayúscula todos los números romanos. Los números romanos se escriben con mayúscula. Se escribe con mayúscula la palabra Dios y todos los atributos divinos. Nombres, calificativos o atributos de la Madre Terrenal de Jesús. Fíjate. Se escribe con mayúscula. Se escriben con mayúscula los nombres de las instituciones. Los nombres de las instituciones se escriben con letra inicial mayúscula. Yo hablo de
así como sus siglas y acrónimos de existir. Acá tenemos que tener cuidado. Acá tengamos cuidado. Mira. Se escribe con mayúscula las siglas. El nombre de la institución. Cogemos letras iniciales, las juntamos y no quedan sonidos vocálicos intermedios. Por lo tanto, la palabra no se puede pronunciar, solo se deletrea. En ese caso, sigla, todas van con mayúscula. Decimos, por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todas van con mayúscula. Decimos Organización Mundial de la Salud. Todo va con mayúscula. Decimos Organización No Gubernamental. Todo va con mayúscula. Policía Nacional del Perú. Todo va con mayúscula. BCP. Todo va con mayúscula, etc. Siglas. Tengamos cuidado acá. Mira. Acrónimos. Parecida al anterior, solamente que acá sí quedan sonidos vocálicos intermedios, por lo tanto, sí se puede pronunciar. Los acrónimos pueden ser acrónimos comunes. Los acrónimos comunes se escriben todos con minúscula. SIDA, radar, láser, ovni, etc. O acrónimos propios. En el caso de acrónimos propios, si los acrónimos tuvieran hasta cuatro letras, todo va con mayúscula. Todo va con mayúscula. ONU, OTAN, UNI, etc. Y si tuvieran cinco o más letras, la primera va con mayúscula y las demás con minúscula. RENIEC, CEDAPAL, etc. ¿Correcto? Mira acá. Mira acá. Se escribe con mayúscula los nombres de las instituciones. Mira, así como acá, 24. Los nombres de las instituciones. Se escriben con mayúscula los nombres de las instituciones, pero los cargos públicos van con minúscula. Los cargos públicos van con minúscula. Yo digo, letra inicial. Vino el ministro, cargo público, minúscula, de trabajo. Institución va con mayúscula. Los nombres de las instituciones van con mayúscula, pero los cargos públicos se escriben con minúscula. Mira acá. Se escribe con mayúscula todo lo referente a los periodos de la historia de la humanidad. Hablamos de edad
contemporánea, así como los movimientos culturales importantes para el género humano. Renacimiento. Los hechos que han marcado la historia del mundo. Segunda Guerra Mundial, así como los hitos sociales. Revolución industrial. Acá tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque los gentilicios que acompañan al sustantivo revolución e imperio van con minúscula. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de revolución francesa, revolución mayúscula, gentilicio minúscula. Yo hablo de imperio mayúscula, romano minúscula, revolución mayúscula, francesa minúscula. Los conceptos revolución e imperio van con mayúscula, pero los gentilicios se escriben con minúscula. Otro caso acá. Vamos a encontrar, por ejemplo, las carreras técnicas o universitarias se escriben con mayúscula. Hablamos de ingeniería mayúscula, hablamos de medicina mayúscula, hablamos de enfermería mayúscula. Fíjate, en referencia a esto, los cursos que nacen de las carreras técnicas o universitarias también se escriben con mayúscula. O sea, hablamos de, por ejemplo, álgebra se escribe con mayúscula. Saca tu libro de lógica se escribe con mayúscula. Ese tema de historia del Perú falta terminar de desarrollar, etcétera, se escribe con mayúscula. Los títulos de obras, los títulos de obras se escribe con mayúscula. Cuando la obra es de creación, solamente va con mayúscula la letra inicial. Sea extensa o sea corta el título de la obra. Salvo que dentro del título hubiese un nombre propio, en cuyo caso el nombre propio, por ser nombre propio, también irá con letra inicial mayúscula. Se escribe con mayúscula, por ejemplo, las palabras cielo, infierno, paraíso, cuando son términos bíblicos. Cuando son hechos mundanos, se escribe con minúsculas. O sea, si yo digo, por ejemplo, Dios mandó a Jesús desde el cielo para buscarnos en el purgatorio y llevarnos al paraíso, todo va con mayúscula.
Pero si yo digo, por ejemplo, mi vida era un paraíso hasta que te conocí y se volvió un infierno. Ahí son términos mundanos. Por lo tanto, se escribe con minúscula. La palabra sol va con mayúscula cuando se refiere al astro. Pero va con minúscula cuando se refiere a algo en referente a él. O sea, si yo digo, el sol es el eje del sistema, va con mayúscula. Si yo digo, en verano toma baños de sol, sol va con minúscula. Los días de la semana van con minúscula. Las estaciones van con minúscula. Entonces, acá tenemos una serie de casos, hemos visto 32, de lo que es el uso de mayúscula.